todo está culpa. Esta es la cosa de Dios, señora. Esta es la cosa de la partición de Rey Garra de Cuberno. Agarrándose todo con ese sobre. Todo lo que no se pone, el son que no deja. Ahí está otra buena participación. Vamos a ver esto, cuidado. El gameplay se toma bastante altura que no se pone en el primer recado de San Juan. Pero ahí está peleándole. Ahí está. Vamos a sacar la mejora, comandante. Esta tarde de mucho ambiente y caripeo, atención, échale ganas allá en el cajón Francisco Márquez de Silos, ya lo estamos esperando, este diablito de Guascamaya se encuentra listo por allá precisamente en el área de cajón. Álvaro Esqueda de Corcovado en el Ojos Negros y Giovanni Chavira de Progreso, los estaremos viendo en el mensajero, estos ejemplares ya propiedad de Guascamá, de la familia Torres, así es que vamos a ver trabajar toros y jinetes, amigos nuestros, ahí conforme va avanzando. Esta tarde los estamos saludando, qué bueno. ¡Avanzamos! En el poder del amor, señor, siempre soy el perdedor. Dicen que amar es un juego en donde ganas o pierdes. Yo porque he perdido todo, pues nunca juegas parejo. Aposté todas mis cartas. Todos pagamos un precio, pero creer tus mentiras, mi cuenta se fue hasta el cielo, por lágrimas de sangre, por tu maldito desprecio. En el poker del amor siempre soy el perdedor, pues te quise como a nadie. Traiciones perdoné y por siempre te fui fiel, pero tú te aprovechaste. No me vuelvas a llamar, no me vuelvas a buscar, porque no vas a encontrarme. En el poder del amor te entregué mi corazón, ya es demasiado tarde. Ahora me he quedado solo, pero conservo el recuerdo. Cuando fui rey por un día, en la cárcel de tus besos, así bajé desde el cielo. Pero tú te aprovechaste. No me vuelvas a llamar, no me vuelvas a buscar, porque no vas a encontrarme. En el poker del amor yo entregué mi corazón, ya es demasiado tarde. Cajón, ojalá y nos den chancecita, mis amigos. Y vamos a ver ya en plena preparación. Toro y jinete de este lado. Vamos a ver. Echándole todos los kilos, amigos nuestros. Ya lo tienen, no lo pierde, échale ganas. Todo está listo. Amigos nuestros, para que no se pierda detalle el movimiento. Desde el cajón número uno, la puerta
de los valientes. Vamos a ver. Échale ganas, jinete, ese toro no se le mueve, así es que hay pretexto para que usted no pueda sacar su nota en su participación el día de hoy. Es el Francisco Márquez de Silos, a bordo de este, se llama el Diablito, desde por allá de Huascamá, y vamos a verlo trabajar todo el jinete. Ahora sí, ya lo tiene, no lo quiero, todo listo. ¡Súbense rojo! ¡Ya la vuelta! Oro que sacó la corrida, salida, vamos a ver si se le puede agregar la participación el día de hoy. Todo bien anclado ahí en el cajón. Ahora sí, ahí está el Diablito empezando a pasar. Vamos a verlo trabajar con el jinete Francisco Márquez de Silos. En un toro que está bien hoy, saliendo a deber. Ahí está ya autorizando el arco, que está llegando rapidito y a la verdad. Y vamos a ver en su bajado amigo Francisco Márquez, los jinetes de Silos que así se reportan el día de hoy. Ahí está pierna cruzada. ¡Uy, señor! ¡Vamos echándole en aplausos a este valiente! Estamos avanzándole, amigos nuestros, atención, oros a los cajones de locos. Ahí estamos, amigos nuestros, el día de hoy saludándolo a todos y cada uno de ustedes. Tenemos monta, mi gente, listo. Vamos a ver quién tiene que darle suelta una mano. Y bueno, pues vamos a ver si se puede por ahí reacomodar. ¿Cuánto tiempo busqué tu cariño?
Pues alguien nos dijo